Empezaríamos esta exposición con una pregunta que habitualmente lo que llamamos es la historia contrafáctica. ¿Qué hubiese pasado si San Martín no hubiese venido nunca? ¿Qué hubiese pasado si San Martín no hubiese llegado nunca a América? ¿Seríamos libres? ¿Seríamos independientes? ¿La Argentina sería la Argentina? ¿Chile, Chile y Perú, Perú? Bueno, es una pregunta que nos queda de alguna manera contestar. Y otra cosa que podemos llegar a decir es que este San Martín, este José de San Martín, es un personaje del que todos hablamos, posiblemente pocos conozcamos, y casi ninguno evitemos, por ser un historiador por ahí. Y entonces uno escucha habitualmente hablar mucho de San Martín, cosas buenas, cosas no tanto, uno lee y por ahí se sorprende. Vamos a partir de un axioma, es que nadie ama lo que no conoce. Si nosotros no conocemos a San Martín, difícilmente lo podemos defender. Si no conocemos al Perú, tampoco lo podemos defender. Entonces vamos a empezar a conocer a este personaje del que los que me han precedido en la palabra lo han hecho de una manera fantástica, ¿no? Vamos entonces a empezar a ver cómo podemos ir ilustrando un poco más sobre este personaje. ¿Quién es José de San Martín? Que llega ese 8 de septiembre de 1820 a Paracas. Por ahí, si lo tomamos desde la perspectiva de los peruanos, por ahí uno entiende la historia peruana, lo que nos tocó a nosotros. A los argentinos nos pasa algo similar. Pero José de San Martín no surge por generación espontánea. José de San Martín es, como decía alguien, el Napoleón. Fue Napoleón porque quiso ser Napoleón. San Martín fue San Martín porque quiso ser San Martín. ¿Qué significa todo esto? Eres alguien que tiene muy claro cuál es su destino. Vamos a hablar hoy de estrategia. San Martín es una especie de caja de Pandora. Mientras más buscamos, más cosas le encontramos. Y encontramos cosas fantásticas en San Martín. Desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde la cultura, desde absolutamente todos los detalles. Hoy vamos a hablar en particular en esta visita al Perú. Vamos a tener una serie de charlas en el cual vamos a hablar de los aspectos sociales, políticos. En el Congreso del viernes hablaremos de lo en particular de lo político, de lo institucional. Hoy que vamos a aprovechar que tenemos una cantidad importante de concurrencia de las Fuerzas Armadas, hablar de la estrategia sanmartiniana, del San Martín militar. Siempre hablamos de este gran guerrero que era San Martín. En un momento dejamos